Buenas tardes a quienes nos siguen en las redes sociales del Instituto, señoras, señores, consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, con fundamento en la atribución conferida en el reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, así como del acuerdo del Consejo General 006-2020. Siendo las 18:02, iniciamos la sesión extraordinaria a distancia del Consejo General, convocada para el día de hoy, 3 de mayo de 2021, por lo que le pido al secretario ejecutivo verifique si hay quórum legal para sesionar. Con mucho gusto, consejera presidente. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Procedemos a pase de lista de manera nominal, encontrándose presentes de manera virtual el licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil. Presente. La maestra Delta Alejandra Pacheco Puente. Presente. La maestra María del Mar Trejo Pérez. Presente. La maestra Alicia de Pilar Lugo Medina. Presente. El maestro Alberto Rivas Mendoza. Presente. Y don Roberto Ruz Sarur. Presente. Consejeras y consejeros electorales del Instituto. De igual forma, se da cuenta de las representaciones de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General, que están presentes de manera virtual en esta sesión. Por el Partido Acción Nacional, don Sergio Augusto Chan Lugo. Presente. Partido Revolucionario Institucional, licenciado José Farfán Estrada. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Erika Guadalupe Moreno Martínez. Presente, buenas tardes. Partido del Trabajo, don Pedro Alejandro Gómez Peraza. Buenas tardes, presente. Partido Verde Ecologista de México, don Guillermo Humberto Porras Quevedo. Ausente. Movimiento Ciudadano, licenciada Rita María de la Luz Pech Canché. Presente, buenas tardes. Partido Morena, don Juan Pablo Silva Medina. Presente. Partido Nueva Alianza Yucatán, licenciado Jorge Eduardo Castillo González. Buenas tardes a todos, presente. Encuentro Solidario, don Humberto Alejandro Rodríguez García. Ausente. Licenciado Miguel Ángel Martínez González. Ausente. Y Fuerza por México, licenciado Armando de Jesús López Sáenz. Presente, muy buenas tardes a todos y todas. Se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra María de Lourdes Rosa Moya, y el secretario ejecutivo, maestro Hidalgo Armando Victoria Maldonado. Consejera presidente, para efectos de la sesión extraordinaria a distancia del Consejo General de esta fecha, hay una asistencia inicial de 7 consejeras y consejeros, por lo que existe el quórum para su realización. Certificado el quórum y con fundamento en los artículos 5, inciso E y 12, numeral 1, del reglamento de sesiones del Instituto, declaro estar legalmente instalada la presente sesión extraordinaria a distancia, por lo que le solicito, secretario ejecutivo, proceda a dar cuenta del orden del día. Con gusto, consejera, doy lectura al orden del día, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y certificación de quórum legal. 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realizan sustituciones a las planillas de regidurías postuladas por diversos partidos políticos. 5, aprobación en su caso del proyecto de resolución respecto al acuerdo CM/Aquil/010/2021 realizado por el Consejo Municipal Electoral de Aquil, Yucatán, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el cual se registra la planilla de candidatos y candidatas a regidores por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional postulados por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2020-2021 para integrar el H Ayuntamiento del municipio de Aquil, Yucatán, de fecha 4 de abril de 2021. 6, declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 7, clausura de la sesión.
Señoras y señores consejeros electorales y representaciones de partidos políticos, se solicita la dispensa de la lectura de los puntos números 4 y 5 del orden del día, ya que han sido circulados previamente a todos los integrantes del Consejo General y fueron tratados en junta de trabajo previa para leer solamente los dos primeros puntos de acuerdo. Integrantes de este Consejo General, se pregunta si existe alguna observación con respecto a la dispensa solicitada. No habiendo intervenciones, señor secretario, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Habiéndose cumplido los primeros tres puntos, esta Secretaría Ejecutiva da lectura al punto número 4, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el cual se realizan sustituciones a las planillas de regidurías postuladas por diversos partidos políticos. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Primero, con fundamento en la fracción segunda del artículo 221 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se sustituyen las candidaturas que fueran solicitadas por el Partido Revolucionario Institucional en los términos que a continuación se relacionan. Partido político, Partido Revolucionario Institucional, Municipio Mérida. Candidatos a regidores por representación proporcional, número 17, candidato propietario, Cid Rodrigo José Aguilar y Castellanos. Número 19, José Ricardo Manier Uribe. Segundo, con fundamento en la fracción segunda del artículo 221 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Yucatán, se sustituyen las candidaturas que fueron solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática en los términos que a continuación se relacionan. Partido político, Partido de la Revolución Democrática, Municipio Mérida, candidatos a regidores por representación proporcional. Número 17, candidato propietario, Cid Rodrigo José Aguilar y Castellanos. Número 19, candidato propietario, José Ricardo Manier Uribe. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Consejeras, consejeros, representantes de los partidos, está a su consideración el proyecto. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Tiene el uso de la voz la representante de Movimiento Ciudadano, Rita Pech. Adelante. Presidenta, solo una pregunta. Fue solamente en cuanto a la primera sustitución, ¿verdad? Es que no alcancé la lectura. Por favor, sí. Secretario, le solicitaría pueda leer nuevamente la parte de la sustitución del Partido Movimiento Ciudadano. De todas maneras, fue como se circuló el proyecto. Sí, como se leyeron los dos primeros puntos de acuerdo, que se refieren al PRI, sin embargo, doy lectura al punto de Movimiento Ciudadano, que tiene en el punto quinto, en el municipio de Avalá, en el punto sexto, el municipio de Chil, y son todos. Perdón, y en el décimo primero, municipio de Escuescapa. Gracias, señor secretario. ¿Alguien más quisiera intervenir en algún punto? No habiendo más intervenciones, señor secretario, le solicitaría tomar la votación. Mucho gusto, consejera presidente. Con fundamento en el artículo 7. Maestro Hidalgo, en segunda ronda, es una pregunta. ¿Puede usted solicitar una pregunta en términos del reglamento? ¿O es una intervención? Es una intervención. Lo que pasa es que no escuché si era también la sustitución sobre el municipio de Canacín. Lo que, con permiso. Sí, por favor, señor secretario, conteste. En virtud de la dispensa concedida en la lectura de los puntos de acuerdo, solamente se leen los dos primeros puntos de acuerdo,
que en ese caso corresponden al PRI. Hay otros puntos de acuerdo de otros partidos, pero por la dispensa ya aprobada no se da lectura a todos, y están los términos que les fue circulado. Ok, entonces, nada más quiero que se quede sentado en el acta, señor secretario, en cuanto a la sustitución del regidor, del primer regidor en Canacín, solicitado por el PRI, de acuerdo al lineamiento número al artículo número 3 de los lineamientos para el cumplimiento del principio de paridad de género en el registro de candidaturas e integración del Congreso del Estado y los ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, si se verificó el cumplimiento de ese artículo en cuanto a la paridad de género en esa sustitución. Siendo esto una pregunta, le voy a pedir al maestro Hidalgo que responda, y en términos de reglamento ya no puedo hacer más preguntas, licenciada. Adelante, señor secretario. Y como no, viene en el punto noveno la sustitución de la candidatura solicitada por el PRI en el municipio de Canacín, y pone como número uno a Carolina Marfil Lugo. Señor secretario, le solicito someta a votación el presente proyecto de acuerdo. Con fundamento del artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo identificado en el orden del día como el punto número 4. Favor de levantar la mano quienes estén por afirmativa. Manifiesta el Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Gracias, señor secretario. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. Esta Secretaría Ejecutiva da lectura al punto número 5, relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto de resolución respecto al acuerdo CM/ATIL/010/2021, realizado por el Consejo Municipal Electoral de Aquil, Yucatán, del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el cual se registra la planilla de candidatos y candidatas a regidores por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional postulados por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2020-2021 para integrar el H Ayuntamiento del municipio de Aquil, Yucatán, de fecha 4 de abril de 2021. Y con motivo de la dispensa previamente concedida, se da lectura a los dos primeros puntos resolutivos. Primero, por lo expuesto, fundado y motivado en el cuerpo de la presente resolución, se sobresee por haber quedado sin materia el recurso de revisión interpuesto por el C. Huguens Amir Yamay, con el carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del acuerdo CM/ATIL/010/2021, emitido por el Consejo Municipal Electoral, con sede en el municipio de Aquil, Yucatán, por el cual se registra la planilla de candidatos y candidatas a regidores por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional, postulados por el Partido Revolucionario Institucional en el proceso electoral ordinario 2020-2021, para integrar el H Ayuntamiento del municipio de Aquil, Yucatán. Segundo, en su oportunidad, devuélvase los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Gracias, señor secretario. Integrantes del Consejo General, está a su consideración el proyecto de resolución. ¿Alguien desea intervenir? ¿Alguien desea intervenir? Perdón, no veo ninguna intervención. No habiendo intervenciones, señor secretario, le solicito someta a votación el proyecto de resolución. Con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del instituto, se consulta a las señoras y señores consejeros electorales si se aprueba el proyecto de resolución identificado
como el punto número 5, los que estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Manifiesto a este consejo que el proyecto de resolución se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales. Señor secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. Punto número 6 del orden del día, relativo a la declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, se clausura la sesión extraordinaria a distancia, siendo las 18 horas con 17 minutos del día lunes 3 de mayo de 2021. Agradeciéndoles a todas y a todos su presencia. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias, presidente. Gracias.